Una constructora en México se lleva tremenda sorpresa. Estaba reconstruyendo la Catedral de la Ciudad de México y encuentra un valioso tesoro escondido en la cúpula. En la Ciudad de México existen muchos recintos antiguos que guardan grandes secretos y algo más. Debido a los años de antigüedad que tienen algunos de los edificios históricos más importantes de la capital mexicana, se han descubierto algunos tesoros históricos en ellos, que han sido ocultos por décadas e incluso siglos, y que muchas veces se da con ellos por accidente o casualidad. Tal es el caso dado a conocer el pasado 27 de enero por el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa mañanera, en donde informó que se había descubierto un nicho en la Catedral Metropolitana, ubicado a un costado de Palacio Nacional, residencia donde vive el presidente de México. Al interior se encontró una caja de plomo con grandes tesoros que salieron a la luz después de muchos años guardados. ¡Veamos! Buenos días a todas y a todos. Queremos enfatizar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de México a través del Programa Nacional de Reconstrucción para atender el mayor reto que ha tenido en la historia de nuestro país, las afectaciones que desastres naturales han registrado en el patrimonio cultural. En el marco de este proceso, por supuesto, hemos atendido la Catedral Metropolitana, principal monumento religioso del país, por su significado histórico, religioso y social. Y queremos informarles sobre lo que comúnmente sucede cuando intervenimos un monumento de esta antigüedad y de esta historia. Encontramos algunas sorpresas y queremos informarles sobre un hallazgo que tuvimos en la restauración de catedral. Tenemos un pequeño video para mostrarles, si nos permiten, por favor. Durante la intervención arquitectónica y estructural de la Catedral Metropolitana que realiza la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, surgió un hallazgo de relevancia histórica a las 10:32 horas del 30 de diciembre de 2022, cuando se ejecutaban trabajos de aplanados al interior del tambor de la linternilla en la cúpula central. Se desprendió una baldosa de barro que cubría un nicho orientado al norte. Al interior del nicho, un restaurador encontró una caja rectangular de plomo. La tapa de la caja contenía una inscripción en latín con el siguiente texto: Jesús Nazarenus Rex, Joaeorum Titulus Triumphalis Defendenos Ab Omnibus Malis, Sanete Deus Sante Fortis, Sante Immortalis, Miserere Nobis. Junto a este primer hallazgo, se advierte la presencia de cuatro baldosas de barro contiguas que cubrían otros nichos, nichos que albergaban cajas forjadas de plomo con inscripciones en latín con las leyendas Sante Gabriel, Ora Pro Nobis 22, Sante Rafael, Ora Pro Nobis 21, Sante Johannis Euaer, Ora Pro Nobis 20. En consecuencia, la contratista notificó de inmediato a la residencia de obras sobre el hallazgo, quien se encargó de dar aviso al director general y a las autoridades correspondientes del INAH. De este primer hallazgo se instruyó a la empresa ejecutora de los trabajos seguir verificando la existencia de más nichos. Durante el transcurso de 8 horas se encontraron 19 cajas más, todas fabricadas en plomo, algunas de ellas con inscripciones que hacían alusión a santos o seres divinos, y otras con la tapa grabada sin data, ni otro signo que permitiera suponer el contenido de estas. Al término de la jornada, se tenía conocimiento de la existencia de 23 cajas con inspiraciones religiosas, que contenían distintas pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que posiblemente conformaban medallones de barro y cera. En la caja perteneciente a San Juan Bautista, se encontró una nota referente a su hallazgo en 1810 por uno de los pintores que intervinieron en ese año la catedral y que
posiblemente eran parte del equipo del arquitecto Tolsá. Esta caja fue la única hallada y abierta en ese año. Y menciona Severo Arceo y Nicolás Serrano, pintores, y José Félix, José Sicilio y Juan García, albañiles, y Juan Flores, sobrestante. Cuando se pintó esta cúpula, año de 1810, encontraron estas reliquias de su santidad Juan Bautista, rogada a Dios por sus almas, por amor de Dios. Era virrey el señor arzobispo don Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Gobernaba en España Fernando VII y en Francia Napoleón Bonaparte. Derivado de los hallazgos, se implementaron acciones de protección que incluían el registro del emplazamiento, medidas y descripción breve de las cajas y el sellado nuevamente de los nichos, restringiendo totalmente el acceso a ellos, con la intención de resguardarlos hasta que los restauradores especialistas del INAH pudieran acudir al sitio del descubrimiento. Una vez que el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, realizó la exploración, registro y trabajos de conservación del contenido de estos bienes patrimoniales y de las cajas de protección, se prevé que éstas sean reintegradas a su posición original en el arranque del cimborrio de la linternilla de la cúpula central de la Catedral de México, acción que se prevé concluya a finales del mes de enero del presente año. Muy emocionante este hallazgo, nos habla de la época final de la construcción de la catedral, culminada por el arquitecto Tolsá, que en la hipótesis de los investigadores y de los teólogos de catedral, estas cajas contienen imágenes de los santos protectores que tienden un manto de protección al conjunto catedralicio de nuestra ciudad. La importancia histórica y el referente que nos dejan la nota de los pintores y albañiles que encontraron una de las cajas en una intervención posterior nos habla de la importancia de la referencia histórica de estos monumentos en la cultura de nuestro país. Los trabajos de la catedral ya los hemos terminado, solamente falta reintegrar las 21 cajas a su sitio para mantener esta tradición de protección religiosa al conjunto catedralicio. Comentarles también que el Gobierno de México ha estado muy atento a la conservación de este monumento. En una primera etapa se hizo una intervención importante para mantener la estabilidad del monumento, que sabemos, como todos los otros monumentos del Centro Histórico de la Ciudad de México, se hunden paulatinamente ante el lecho, antiguo lecho lacustre que tenía la ciudad, y se atendieron los pilotes de control para mantener la estabilidad de su estructura, se retiró toda la flora parásita que crece en las juntas de las piedras. Se rehabilitó con la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad todo el sistema eléctrico de la catedral para evitar algún chispazo y un siniestro por incendio, y también se rehabilitó el sistema de pararrayos de la catedral para protegerlo del golpe de un relámpago en una tormenta. En la intervención que terminamos este año, a fines de diciembre más bien, y que atendió los daños, que afortunadamente fueron menores en las dos torres y en las cúpulas de la catedral, ya han sido terminados y estamos por devolver a la comunidad de la capital y a todos los visitantes que vienen a visitar este señorial monumento para dejarlo seguro y resistente ante los próximos sismos que sabemos que vendrán. Es cuanto, muchas gracias.